Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias, Román, por unas palabras que, como han podido comprobar, son las de un amigo entrañable y desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, tienen que pasarles por un tamiz de objetividad y realismo para que se adapten un poquitito a la situación actual. Pero sí quiero manifestar mi agradecimiento a la Asociación de Amigos de Unamuno y a su presidente, bueno, a sus directivos en general, por esta invitación que me permite volver a esta aula magna de la Facultad de Filología, acompañada de maestros, colegas, compañeros del Centro de Estudios Enmantinos y amigos todos. Y además volver para tratar de una figura, Miguel de Unamuno, a la que he dedicado mi atención desde diferentes ángulos. Y hoy lo voy a hacer desde el epistolario, porque el epistolario de Unamuno revela rasgos destacados de su personalidad y talante y no pocos aspectos de su pensamiento, ideología, espiritualidad, formación filológica o sensibilidad literaria. Además, pone de relieve el entramado de vínculos establecidos con personajes referentes de su época, tanto europeos como americanos, y el trasfondo político y cultural que lo sustentaba. No resulta sorprendente, por ello, que en la Universidad de Salamanca se esté llevando a cabo actualmente un proyecto dirigido por los profesores Rabaté para editar la producción epistolar total del autor vasco, que pretende recoger más de 3.000 cartas del que fuera rector de este estudio, iniciativa que ha dado a la luz ya un primer volumen. Unamuno mantuvo una activa correspondencia con personalidades americanas. En esta intervención de hoy voy a referirme a las relaciones entabladas entre dos figuras señeras dentro del ámbito literario hispánico en el tránsito del siglo XIX al XX, el uruguayo José Enrique Rodó y Miguel de Unamuno. Nunca llegaron a conocerse personalmente, en una época en la que no existía telefonía móvil, ni correo electrónico, ni internet, mantuvieron de su puño y letra un intercambio epistolar cuidadosamente salvaguardado. En el archivo de la Casa Museo Miguel de Unamuno se conservan 8 cartas y 4 tarjetas de Rodó. Las exclusivas de don Miguel aparecieron insertas en su epistolario americano. La correspondencia cruzada vio la luz al publicarse las obras completas del uruguayo y se encuentra ahora disponible en la red en la Biblioteca Fajardo de Pensamiento Político Hispano. De ella surge un panorama que ilumina no solo la producción del escritor y filósofo español, sino algunas vertientes de la literatura uruguaya y latinoamericana. A estas referencias se suma un trabajo de 2017 publicado por la Universidad de Salamanca que ofrece por primera vez la correspondencia de Unamuno con los escritores uruguayos de su época, conjunto que se inicia precisamente con Rodó. Finalmente, hay que agregar la inminente aparición del volumen segundo de la serie del epistolario del proyecto de la Universidad Salmantina que acabamos de mencionar, en el que se incluirán 7 cartas de Unamuno dirigidas a Rodó entre 1900 y 1904, información que agradecemos a José Antonio Sánchez Paso, presente aquí en la sala. Muchas gracias. Esta feliz circunstancia editorial hace posible
que podamos valorar el trasvase de reflexiones intelectuales, inquietudes culturales y proyectos vitales entre estas dos eminentes personalidades. Tales confidencias transparentan, además de recíproco respeto por encima de evidentes y legítimas discrepancias, una profunda nobleza de espíritu y una total concordancia en los fundamentos de la amistad. José Enrique Rodó es la figura más conocida de la generación uruguaya del 900, integrada por escritores como el filólogo Carlos Vaz Ferreira, los narradores Javier de Viana y Carlos Reyles, o los poetas Julio Herrera y Reisi, María Eugenia Abad y Delmira Agustini. En el seno de este grupo, gracias a su sólida preparación humanística, adquirida fundamentalmente de forma autodidacta en la biblioteca de su padre, Rodó ejercería una función de ensayista y crítico que le recabaría enorme prestigio en toda América Latina y que acabaría repercutiendo también en España. Hoy parece evidente que entre los españoles del 98 y las generaciones americanas del 900 hubo una sintonía para definirse como una realidad propia y específica con sus inevitables implicaciones políticas. Los acontecimientos americanos de 1903, intervención militar en Panamá por parte de los Estados Unidos, fueron el correlato de lo sucedido en 1898, la pérdida de las colonias ultramarinas españolas. Esas fechas, que en realidad acotan la profunda transformación presupuesta en la llamada crisis de fin de siglo, adquieren su perfil específico en la comunidad lingüística y cultural de los pueblos de habla española. Nacionalismo con tintes casticistas en España, americanismo de tendencia más cosmopolita y universalista en América Latina. En el marco ideológico finisecular, las ansias modernistas brotan como reacción frente al positivismo del siglo XIX en sus múltiples direcciones. Contra el empirismo en el ámbito de la ciencia se enarbola la imaginación. Contra el naturalismo estricto en el orden literario, la libertad creadora del artista. Contra el utilitarismo en los aspectos sociopolíticos, la vida bohemia y una orientación sentimental y hasta irracionalista. En un sentido amplio, retorna cierto sentimiento espiritualista y romántico de la vida. Este cambio de mentalidad en el pensamiento iberoamericano es patente en la Revista Nacional de Literatura, fundada por Le Petit y Rodó en 1894, cuando este último contaba escasos 23 años y no se habían producido aún los acontecimientos del 98. Esta publicación periódica, de enorme importancia para la vida literaria de Uruguay e Hispanoamérica, constituyó un trampolín para la difusión del nuevo ideario y supuso la valoración continental de Rodó y la posibilidad de contacto intelectual y epistolar con prestigiosos hombres de España y América. Desde sus primeros artículos aparecen expuestos los objetivos del pensamiento y actuación de Rodó: expandir la indecisa conciencia hispanoamericana, restaurar las carencias de una sociedad sin tradición estable y con una cultura relegada a estratos inferiores, intentar la unidad de América en una mirada hacia el futuro con la esperanza evocadora de una realidad mejor. Estos propósitos los intentará cumplir mediante la palabra, pero la actividad literaria de Rodó fue compaginada y a veces entretejida con su participación política, opción personal, por la que se decantó en 1901 y merced a la cual llegó a ser diputado parlamentario en las elecciones de 1902, 1908 y 1911, siempre por el Partido Colorado, liderado por el segundo de los Batlle, José Valle y Ordóñez, si bien con notable independencia de opinión. Tal empresa, de talante comprometido, especialmente destinada a la juventud, va a calificarla de predicación. Así, en su segunda carta a Unamuno, de 12 de octubre de 1900, Rodó declaraba abiertamente: mi aspiración inmediata es despertar con mi prédica, y si puedo con mi ejemplo, un movimiento literario realmente serio, correspondiente a cierta tendencia ideal, no limitado a vanos juegos de forma, en la juventud de mi querida América.
conviene retener esta consideración de predicación laica, porque por su parte, Miguel de Unamuno se consideraba a sí mismo mitad misionero, mitad predicador, volcado, si no a la cura de almas, sí a la tarea de despertar las adormecidas mentalidades de sus contemporáneos. Así lo confesaba abiertamente en 1901. No soy en rigor un especialista, sino más bien un literato que en especialidades se apoya y un predicador ante todo. Me siento misionero y no quisiera serlo declamatorio y circunstancial. A pesar de su dedicación profesional a la filología desde su cátedra de la Universidad de Salamanca, su vocación le empujaba más a una literatura de compromiso y a una labor divulgadora. Conviene, por tanto, resaltar la coincidencia entre estas dos eminentes personalidades finiseculares, Unamuno y Godó. Y nos referimos no solo a su vocación social que les arrastra a una literatura de ideas o a la consideración de su actividad ensayística como predicación, sino también a la seriedad del pensamiento de base y de sus planteamientos filosóficos, y especialmente a un sentido espiritual muy hondo, con independencia y por encima de la confesionalidad del uno o de las vertientes más o menos ortodoxas respecto a ciertos dogmas de la Iglesia Católica y el otro. La relación epistolar entre ambos, Unamuno y Godó, se inició en 1900, con motivo de la publicación de Ariel, que había sido precedido por La Vida Nueva y Rubén Darío, que habían aparecido en 1899. Ariel causó enorme impacto en el ambiente de fin de siglo, hasta el punto de que entre 1900 y 1911 aparecieron 11 ediciones, un éxito excepcional para el ritmo editorial latinoamericano. Concebido como manifiesto intelectual y dedicado a la juventud de América, Ariel significó para Godó el nivel más alto de su celebridad, hasta el punto de hablarse del arielismo, corriente ideológica sustentada en el aprecio de la tradición grecolatina y en la manifestación del malestar finisecular hispanoamericano mediante un estilo refinado y poético típico del modernismo. El carácter simbólico del título, tomado del nombre de uno de los personajes de la Contestaglia Serpio, opuesto a la figura de Calibán, es todo un emblema del mensaje encerrado en esta obra. En España recibió críticas muy elogiosas de escritores como Valera, Enrique Zureña, Rafael Altamira y Clarín, quienes de modo unánime coincidieron en destacar la importancia y originalidad de su enfoque. Unamuno había redactado una reseña bastante crítica al trabajo escrito por Godó en 1809, el año anterior, sobre Rubén Darío. Este hecho le dio pie al uruguayo para enviar al profesor salmantino un ejemplar de Ariel, que se conserva en la biblioteca de la Casa Archivo Miguel de Unamuno, con la correspondiente dedicatoria a Miguel de Unamuno, homenaje de Ariel. En la carta que acompañaba el envío, el uruguayo expone con pudorosa complacencia la buena crítica recibida de Leopoldo Alas, acogida favorable que le impulsó a dar a conocer su obra a otros escritores españoles, por lo que, en un innegable deseo de captatio benevolentiae, puntualiza que hubiera sido imperdonable olvidarle a usted, don Miguel, a quien con sobrada justicia consideramos aquí el más pensador de los escritores de las nuevas generaciones españolas y el más profundo en la reserva. De estas palabras se deduce el ajustado conocimiento que poseía Godó del panorama literario e intelectual español, dentro del cual Unamuno era reputado como el ideólogo de la generación de 1900. Por el paralelismo de su posición en la generación americana de 1900, se deriva la importancia que concedía a su posible valoración y la aspiración a la fortuna de concordar en ideas con él, dadas las discrepancias expresas hacia la figura de Rubén Darío. La respuesta de Unamuno en su carta de 5 de mayo de 1900, aun teñida de cordialidad, no disimuló las importantes reservas que le suscitaba este último libro. Es significativo el hecho de que su contestación comience con el desarrollo etimológico de la palabra simpatía, procedente del término griego simpatheia, a través del latín simpatía, comunidad de sentimientos,
con la justificación de ser profesor de aquella lengua. A pesar de sus disculpas formales por la presunta pedantería, la pretensión del filólogo vasco era hacer gala de sus conocimientos de latín y de griego para a continuación manifestar su falta de simpatía por lo latino. En otros términos, dejar patente que su desapego por la herencia clásica no provenía precisamente del desconocimiento, sino de la ausencia de lo que hoy denominaríamos sensaciones o vibraciones comunes. Y así lo afirma tajantemente. Yo, aunque escribo en un romance, nada tengo de latín. Y si no he logrado meterme al corazón bajándolo de la cabeza al latinismo, tampoco me penetra lo helénico, a pesar de los 9 años que llevo enseñando lengua y literatura griegas. A la divergencia en lo referente a la impronta de la cultura clásica se sumará otra discrepancia no menos fuerte: la postura ante el influjo del espíritu francés, concretado por Unamuno en 2 notas, racionalismo y logicismo por una parte y sensualismo o esteticismo pagano por otra. Véolo a usted también muy influido por la cultura francesa. ¿Acaso un exceso? Es decir, con demasiado predominio. Y lo francés me es poco grato. Su claridad, su método, su belle ordonnance me hastía. El francés es sensual y lógico. Y sin embargo, yo creo al puritanismo la fuente de la más honda belleza, de la belleza desnuda e inefable. Estas observaciones del profesor Salmantino y otras en las que critica la preeminencia de determinados autores, obras y revistas galas, hasta el punto de que él mismo se declara francófobo, calaron hondo en Rodolfo, quien en la fecha emblemática del 12 de octubre de 1900 redactó una extensa y meditada contestación en la que se manifestaba agradecido por la sinceridad de las apreciaciones de un crítico tan prestigioso y tan acusadamente original. No obstante, este reconocimiento explícito no le impide reafirmar y defender sus propias peculiaridades culturales y hasta temperamentales, distintas de las exhibidas por Unamuno. Yo me reconozco muy latino, muy meridional, por lo menos como manifestación predominante de mi espíritu. Mi aspiración sería equilibrar mi espíritu hasta el punto de poder contemplar y concebir la vida con la serenidad de un griego o de un hombre del Renacimiento. Por otro lado, no vacila en ofrecer una declaración de principios literarios objetiva, serena y sincera. Me seduce lo francés por la espiritualidad, la gracia, la fineza del gusto y la generosa amplitud y liberalismo del sentimiento. E incluso llega a reconocer: lo que más se me resiste en cuanto usted me manifiesta es su antipatía al espíritu francés. Sin embargo, rechaza con firmeza que le confundan con escritores más superficiales, representantes de un frívolo esnovismo de época, y reivindica la profundidad de su ideario, que puede compaginarse con planteamientos de talante más noble. Usted, que es tan benévolo conmigo, querrá hacerme la justicia de no confundirme con esos falsificadores de la literatura de la Plume o la Revue Blanche. Mis dioses son otros, mis dioses son Renan, Penn, Bulleau, los pensadores, los removedores de ideas. Con esa afición a lo francés, concilio perfectamente mi amor a todo lo que puedo comprender dentro de lo septentrional, pues creo tener cierta amplitud de gusto y de criterio. Con todo, el escritor uruguayo se muestra solícito por allanar las diferencias y asentar y reafirmar el terreno común a ambos. Por muchas que sean las ideas en que usted y yo no concordamos, me complazco en entender que son más y más fundamentales aquellas en que estamos de acuerdo. Por ello, sin desdeñar los valores estéticos, reclama en frases frecuentemente citadas y valoradas por la crítica la supremacía que le merecen los factores ideológicos en la creación literaria. Tengo en mucho el aspecto artístico y formal de la literatura. Creo que sin estilo no hay obra literaria. Y en la medida de mis fuerzas procuro practicar esa creencia mía. Pero también estoy convencido de que sin una ancha base de ideas y sin un objetivo humano capaz de interesar profundamente, las escuelas literarias son cosa leve y fugaz. Por otro lado, en el marco ideológico, el hispanismo de Rodó se manifiesta esperanzador.
Tengo los ojos fijos en la juventud de esa España para ver si algo brota de su seno. Si pudiéramos trabajar de acuerdo aquí y allá y llegar a una gran armonía espiritual, qué más agradable y fecundo para todos. De ahí que aspire a llevar a cabo su actuación a pesar de los escollos que puedan presentar. Y en ese marco de actuaciones declara, mi Ariel es punto de partida de ese programa que me fijo a mí mismo para el porvenir. Unamuno, en carta de diciembre, del 13 de diciembre de 1900, acepta estos argumentos, especialmente por lo que en ellos late de impulso regenerador, aunque modelado por cauces diferentes de los suyos. En todo caso, no puede evitar la reiteración de sus divergencias. Yo lo confieso, no solo no soy latino de raza, como vasco que soy, sino que aunque con la mente procure entender el latinismo, mi corazón lo rechaza y sigue remachando en sus filias y fobias literarias. Y lo que menos veo en lo francés es la amplitud. Es, con apariencia de amplio, uno de los espíritus más estrechos. Tal vez sean el latino y el germánico espíritus incomunicables. En esto me declaro germano. Conviene resaltar que en su rechazo del racionalismo galo, el apasionado Unamuno lanza algunas afirmaciones tajantes, entre las que seleccionamos la siguiente. Un francés rara vez penetra de veras en abismos místicos. Y como contraposición a este aserto, va a saltar a una cumbre del misticismo español del Renacimiento, San Juan de Dios. El interés y atractivo del carmelita castellano para el agónico vasco radican en haberse situado en las antípodas del pensamiento logicista por representar la hondura máxima de las paradojas concebidas como sistema de pensamiento y también por haberse enfrentado a la ortodoxia católica y latina de la Iglesia. Así lo afirmaba en su primera carta a Rodó, Unamuno, de 5 de mayo de 1900. La Inquisición ahogó en germen la castiza reforma española que hubiera brotado del movimiento místico, del impulso de aquel estupendo San Juan de la Cruz, acaso el más soberano poeta y el más profundo pensador de raza castellana. Compare usted a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz con Bossuet. Nosotros tenemos grandes místicos y malos teólogos, los franceses, grandes teólogos y malos místicos. Sin embargo, el carmelita abulense, de hondo y paradójico pensamiento, no desdeñaba en modo alguno el arte, todo lo contrario. Buscaba ardientemente no el arte por el arte, sino el esencial y depurado que brota de la desnudez espiritual. Adelantado de corrientes poéticas coetáneas de Unamuno y Rodó, uno de sus símbolos predilectos, repetido en sus poemas y en su prosa, es el del vuelo, inmortalizado en delicada estrofa de su canto espiritual. Refiriéndose a los ojos de la madre, dice, apártalos, amado, que vuelve vuelo. Al esposo, vuelve tu paloma, del ciervo vulnerado por el otero asoma, al aire del vuelo y fresco, al aire de tu vuelo y fresco. O también, en los versos del exultante estribillo, que fueron reproducidos con su dito delante de la capilla de la Universidad San Martín en el centenario de su muerte, en ocasión de su nombramiento como doctor en el Estado. A mí me hicieron mucha ilusión que se seleccionaran estos versos precisamente. Tras de un amoroso lance y no de esperanza, dije, volé a mi hijo también. La simbolización aérea de la que el vuelo representa una modulación en tanto que fugaz inmersión en el espacio, irrumpe en la obertura de Ariel, título simbólico que condensa y sintetiza la intencionalidad de la obra. Así es su presentación. Dominaba en la sala un bronce primoroso que figuraba el Ariel de la tempestad. Ariel, genio del aire, representa en el simbolismo de la obra de Shakespeare la parte noble y alada del espíritu. Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la racionalidad. Es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, el término ideal a que asciende la selección humana.
La estatua de real arte reproducía al genio aéreo en el instante en el que, libertado por la magia de Próspero, va a lanzarse a los aires para desvanecerse en un lago. Despegada las alas, suelta y flotante la leve vestidura, erguida la amplia frente, todo en la actitud de Ariel acusaba admirablemente el gracioso arranque del vuelo. El arranque del vuelo, en el caso de San Juan de la Cruz, es surgido por una atracción en la que hay mucho de estética, de impulso hacia la hermosura divina. A zaga de tu huella, las jóvenes discurren al camino, son unos famosos versos del Cántico Espiritual, en persecución del rastro de la belleza absoluta, un trasfondo platónico y, por tanto, helénico, innegable, porque Platón